Diciembre tiene un problema y no es el estrés ni la búsqueda de regalos ni el corre-corre. Es la alimentación y los kilos de más que se suben en esta época. Es una época donde es habitual comer y preparar alimentos ricos en carbohidratos, grasa, azúcar, que generan que se aumente el nivel calórico. Calorías que poco a poco van sumando no solo en un día de celebración, sino en un periodo de casi 15 días. Con estas festividades vamos a subir más o menos entre 600 a 700 calorías. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso acumulado, eso está significando entre 3 a 4 kilos en los 15 días si no se hace actividad. Si come más y no quiere subir de peso, pues tiene que hacer más actividad física, que usualmente en esta época no pasa eso. Por eso una de las alternativas saludables es reducir las porciones, consumir carnes magras y salsas a base de frutas. También se incluye, pongamos, las famosas ensaladas de papa o ensaladas de verduras, tratando de no utilizar, pongamos, ni mayonesa ni crema de leche en la noche por la cantidad de grasa. En materia de postres podemos utilizar mucho las frutas, pongamos a hacer el pay de frutas, en vez de hacer el tradicional torta o trenza navideña, más bien hagámoslo pero a base de frutas. Conclusión es, uno, nada en exceso, dos, no tener remordimientos, entonces es mejor uno planear, la recomendación es planeemos con anticipación qué vamos a ofrecer si somos los anfitriones y también cuando lleguemos observemos qué hay para comer y de acuerdo a eso selecciono buscando, veo lo que menos tenga grasa y si es un postre, una natilla, entonces no agregarle la salsa de moras porque usualmente eso es con una carga de azúcar adicional, sino solamente la natillita o con un toquecito nomás. De hecho, los excesos, reducirlos. Y en el tema de los licores, tratar de disfrutar de un licor agradable, de una copa de vino o de una champaña, pero en una cantidad moderada.